Es un placer enorme y una gran satisfacción, Natalio, poder dialogar con vos a través de una entrevista. Sobre todo porque a través de tus trabajos yo creo que tenemos una gran obra. Tus reflexiones, tus investigaciones están referidas al siglo XIX y al siglo XX en Argentina. Yo creo que ahí tenemos temas, tópicos que nos ayudan a comprender la complejidad del presente de la Argentina y del mundo. Y digo una obra y no me refiero a una colección de artículos. Desde ese punto de vista, yo diría que estamos delante de uno de los intelectuales más sobresalientes de nuestra época, de un gran republicano, por otra parte, y que se trata de una persona, de un intelectual, Natalio Botana, que no se ha dejado tentar fácilmente por las modas académicas y que ha rechazado siempre los sistemas herméticos y cerrados. A partir de esta pequeña presentación, yo quiero que entrevistarte y dialogar sobre lo que sobre una triple distinción que vos haces acerca de la democracia, sobre todo cuando se cumplen 30 años de democracia en la Argentina, el periodo más extenso de nuestra democracia. En este sentido, el primer aspecto de la distinción tuya es la democracia electoral. Es verdad que en la Argentina, pero también en el mundo, hay un cuestionamiento, o yo también diría una cierta decepción con la democracia representativa, y al punto tal de que muchos las consideran como un sistema hoy de votación, como un mero sistema de votación. El propio Dahrendorf, que es un verdadero intelectual liberal político, habla de postdemocracia, es decir, después de la democracia, u otros autores hablan de una democracia postrepresentativa. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Y a qué le llamás democracia electoral? Bueno, Hugo, en primer lugar estoy un poco impactado por la generosidad de tus palabras. Rescato sí una cosa que vale mucho viniendo de tu parte, ¿no? Soy un autor de libros y creo que el libro es un objeto que en la vida académica corre severos riesgos de desaparecer o por lo menos de disminuir. Te agradezco también la idea de vivir entre dos siglos, ¿no? El siglo XIX y el siglo XX. Y yo creo que la perspectiva que nos da dos siglos nos permite situar este problema de la democracia electoral. Yo a la democracia electoral la llamo estrictamente por lo que las dos palabras dicen, ¿eh? La democracia es el gobierno del pueblo a través de elecciones. Y la democracia electoral es el sistema mediante el cual se vota para tener representantes, tanto en el nivel legislativo como en el nivel ejecutivo, tratándose en este caso de una república como es la nuestra, o como pretende ser la nuestra. El problema está ahí. Y el problema está en el dispositivo propio de la representación política. El dispositivo propio, el régimen representativo, que supone siempre una distancia entre quien vota, quien representa al votante y que en función de esa representación ejerce el gobierno o el control legislativo. Y ahí hay un problema, porque la representación es un espejo y muchas veces suele ser un espejo deformante. Es deformante porque soñamos, como decía Adams, el segundo presidente constitucional de los Estados Unidos, de que la representación sea exactamente en miniatura el reflejo de lo que la sociedad es. Y ciertamente, frente a ese sueño, muchas veces nos despertamos con la pesadilla de que la representación no es lo que la sociedad pretende ser. ¿Y eso a qué se debe? Creo que en esta vuelta del siglo XX al siglo XXI tenemos un problema monumental, Hugo, que es el estallido de la opinión pública.
la opinión pública es pensada en tiempos de John Stuart Mill, en tiempos de Tocqueville, en fin, en ese gran momento de la teoría democrática del siglo XIX, como una estructura relativamente homogénea a través de la opinión publicada. De modo tal que había figuras que organizaban, estructuraban la opinión pública y había consumidores que leían, discutían, criticaban. Bueno, la revolución comunicacional ha hecho estallar esta visión clásica, para llamarla de alguna manera, y muchas veces la opinión pública del siglo XXI remedia a la opinión pública de la Atenas antigua cuando estaba gravemente cruzada por facciones y por opiniones diversas. La fragmentación de la opinión que va, en el siglo XXI, a caballo de la revolución comunicacional que estamos viviendo. De tal suerte que hoy el ciudadano de la democracia, munido de todos los instrumentos de Internet, etcétera, etcétera, es un productor y un consumidor de opinión. Eso antes no existía. Y a su vez es un personaje que va estructurando, según las circunstancias, en redes sociales, que no responden a la idea mediadora clásica del partido político, porque el partido político se presentaba como un mediador que articulaba intereses y agregaba valores. Eso no existe más. Ahora el interés se expresa por un lado, el valor se expresa por otro lado, y muchas veces se van configurando representantes ad hoc sobre temas concretos que cuestionan y hostigan permanentemente la representación clásica que ejercen los partidos políticos. Estamos en un momento, por consiguiente, muy, muy complicado para el destino de las democracias, porque yo sigo creyendo que no hay democracia posible sin representación política, pero por otro lado hay que investigar, hay que pensar, hay que imaginar cómo esta nueva sociedad se va a representar a sí misma. Hoy me da la impresión que esta sociedad nueva se está configurando, pero no tiene muy claro todavía cómo se va a representar. Y ahí tenemos un interrogante enorme, que se agrava, Hugo, por el hecho de que los países que mejor resisten este cambio en la configuración de la opinión pública son aquellos países que han desarrollado previamente sistemas de partidos muy sólidos. Lo que pasa en la Argentina pasa en el Uruguay, por ejemplo, pero la diferencia que hay entre Uruguay y Argentina es obvia. En Uruguay hay tres grandes partidos y en la Argentina hoy lo que tenemos es un partido de apropiación del Estado, que es el partido que nos gobierna, y frente a esa situación una dispersión de partidos que muchas veces parecen facciones, muy acentuada. Entonces, la Argentina, como no ha podido desarrollar sistema de partidos previamente, en parte por la acción de las dictaduras militares, por la acción de los populismos, etcétera, etcétera, ahora tiene que afrontar los dos problemas: montar un sistema de partidos y dar respuestas a esta nueva configuración de la opinión pública, que realmente creo que estamos en un tránsito muy, muy excepcional, como fue el tránsito de la democracia antigua a la democracia representativa, con una diferencia: aquel tránsito duró varios siglos y este viene mucho más aceleradamente, ¿no? Sí. Sin duda, ahí la democracia moderna es representativa. Debe ser. Y debe ser. Y vos decís algo que me parece muy importante, que es que la representación marca siempre una distancia entre gobernantes y gobernados. Stuart Mill, creo, si mal no recuerdo, decía: se elige, pero no se gobierna. Ahora, yo creo que eso es lo que está en cuestionamiento. Y de ahí que hay alternativas, propuestas, pero vos incorporas un elemento que me parece clave, es que la política contemporánea no se puede entender sin las nuevas tecnologías de la comunicación. Esto es, sin las redes sociales, sin internet, hasta diría... sin teléfonos celulares. Sin teléfonos celulares, la tiranía de las encuestas. La tiranía de las encuestas. Y que además... Que es una tiranía. Que es una tiranía. Y que además, efectivamente, el hecho de que sea la opinión pública la que, o el gran público, la que elija, por ejemplo, aquellas personas que van a ser candidatas en una elección, en lugar de que sean los propios partidos con sus elecciones internas la que... Exactamente. Bueno, ahí hay un problema que creo que nuestro común amigo Alain Rouquier subrayó muy bien, ¿no? En Argentina, cuando había surgido esta ley, que
supongo que se seguirá aplicando, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, no las PASO. Pero efectivamente es lo que decís vos, ¿por qué remitir eso a una elección obligatoria cuando lo que corresponde es que las candidaturas las procesen los propios partidos, aún con elecciones internas dentro de ellos, pero que las procesen los propios partidos? Eso evidentemente es una institución que debilita a los partidos o que favorece a los partidos de apropiación del Estado, que son partidos basados en el control del Poder Ejecutivo y una durísima disciplina que imponen a sus seguidores en materia legislativa, como hoy impera la disciplina en el Congreso Nacional, ¿no? En tu opinión, porque nosotros podríamos hablar de una democracia de partidos, o sea, hablaba por lo menos hasta fines del siglo XX, digamos. Sí. ¿Lo que estaría en crisis sería la institución partido o bien una forma de partido, un tipo de partido? Es decir, puede ser un partido atrapa todo, un partido de masas. Me inclino a la segunda hipótesis. A la segunda hipótesis. Me inclino a la segunda hipótesis por una razón muy sencilla. Porque las democracias que hoy en día funcionan y soportan severa crisis son democracias de partidos. Las democracias que mejor funcionan en Europa son las democracias que tienen los mejores sistemas de partidos. Partidos estructurados. Sistema partidos de partidos. Y además hay una cosa que evidentemente hay que prestar mucha atención. Es el sistema que más he repudiado durante toda mi vida. Pero China en este momento es un sistema de partido único. Eso se olvida. El mundo asiste azorado a los grandes fenómenos de crecimiento, desarrollo económico, la explosión de las ciudades chinas, etcétera, etcétera, pero se olvida que está férreamente controlada por un partido. Por un partido cuya disciplina interna es muy grande y cuyos procesos para seleccionar los liderazgos, yo diría que hasta el momento han sido muy efectivos, sobre todo para controlar los conflictos. De modo tal que el partido como tal, no va a desaparecer. El gran debate en este momento es acerca de qué tipo de configuración va a adoptar ese partido y, sobre todo, Hugo, qué tipo de democracia institucional vamos a tener para soportar estos grandes cambios. Aquí realmente voy a introducir una nota de preocupación, porque yo creo que aquellos países que tienen democracias institucionales débiles son aquellos países en los cuales explotan las grandes crisis de opinión. Explotan literalmente las grandes crisis de opinión. Funcionan en los recambios de gobierno a través de la crisis. Panorama bastante perverso que hemos vivido en la Argentina no hace mucho tiempo y que desearía que no se reproduzca. Democracias institucionales, es decir, democracias en las cuales funcionen no solo la separación clásica de poderes, no solo la autonomía que corresponde al poder legislativo, al ejecutivo y sobre todo al judicial, pero democracias institucionales capaces de organizar ese gran aparato del siglo XX y del siglo XXI que son los poderes ejecutivos, con sus agencias públicas que tienen que tener sus mecanismos de control interno, poderes que sean capaces de rendir cuentas, ante el electorado. Poderes que sean capaces de que el relato ideológico no encubra la corrupción, porque hay controles institucionales que impiden esa caída en la pendiente. Entonces, aquí tenemos una combinación muy interesante, ¿no? Que es una democracia electoral que está atravesando cambios muy profundos y países que tienen democracias institucionales más adaptadas para procesar de una manera positiva esos cambios. Creo que te has introducido en lo que sería la segunda distinción que vas a hacer sobre el tema de democracia, que es la democracia institucional. Y ahí me interesa un tema que es fundamental, que es la república, el republicanismo, porque hay una conexión entre democracia y república. Esa sería una parte de una pregunta. Y una segunda pregunta que estaría vinculada es qué entendemos hoy por republicanismo, porque yo creo que hay una controversia acerca de eso. Muy grande. Es decir, el republicanismo en Norteamérica tal vez no es lo mismo que entendido de la misma forma que en Francia. Uno podría decir que el
el republicanismo en una dirigente política como Elisa Carrió, tal vez no es el mismo que el de López Murphy, e incluso en la época de la dictadura militar, Díaz Bessón, el ministro de Planeamiento, se proponía crear una segunda república. Entonces, ahí hay un tema... Hay un tema de gran debate. Hay un tema de gran debate. De gran debate, sí, de gran debate. Bueno, voy a tomar el punto final, ¿no? Yo creo que el debate fundamental que hay en el mundo en este momento en torno al republicanismo es una idea que pretende superar a la república representativa y federal, en el caso argentino, tal cual se la pensó programáticamente en el siglo XIX. Representativa y federal. Dicen que es insuficiente. Y por consiguiente hay autores, sobre todo historiadores, pusieron sobre la mesa este tema. Es necesario volver a los viejos ideales republicanos. El viejo ideal republicano que dice que la república es un proyecto de ciudadanos iguales que no admiten a ser dominados, y sobre todas las cosas, la república es aquella forma de gobierno donde el bien general o el bien común prevalece sobre el interés particular de cada ciudadano. Yo creo personalmente que ambas tradiciones se conjugan, pero que es muy importante tener presente que la calidad de las instituciones clásicas, calidad de la representación política, calidad de la división de poderes, calidad de los controles internos dentro del Ejecutivo, calidad de los mecanismos de control para que los gobernantes rindan cuentas. Todo eso coadyuva para tener la plataforma necesaria, que es la plataforma del lanzamiento de la ciudadanía. Es decir, siempre he dicho desde hace tantos años, vos has sido uno de los queridos amigos que ha tenido la paciencia de leer mis cosas, de que la ciudadanía no gira en el vacío. La ciudadanía necesita plataformas donde instalarse, necesita votantes que la sostengan. ¿Y qué es lo que sostiene una ciudadanía? Lo que sostiene la ciudadanía es una buena estructura institucional, dentro de la cual yo tenga la posibilidad de no vivir en soledad, de no vivir sin abrigo como en mi existencia pública, y de poder avanzar, de poder participar en lo que José Luis Romero llamó la aventura del ascenso, que es una maravillosa metáfora con respecto a la tradición republicana argentina. En algunos países, yo creo que esto en alguna medida se ha logrado, en otros mucho menos. En América Latina, hay que decirlo con todas las reglas, hay países que han avanzado mucho más en la materia del componente republicano de la democracia que otros. Cuando el componente republicano de la democracia falla, entonces ahí choca otra de las tradiciones ocultas en la tradición republicana latinoamericana, que es la vocación hegemónica del gobernante providencial. Esto que estamos discutiendo en Venezuela, que estamos discutiendo en la Argentina y en tantos otros países, no es nuevo. Esto lo inventó Simón Bolívar. En los orígenes mismos de la tradición republicana hispanoamericana, tenemos eso, tenemos la idea de que a través de qué instrumentos se va a expresar la soberanía del pueblo, que es el gran concepto ya escrito en la Constitución de 1853. A través de una división de poderes, a través de diversas magistraturas que tienen el deber y la obligación de legislar, juzgar y ejecutar las leyes, o de lo contrario, a través de personajes providenciales que como tales son la encarnación del pueblo y por recibir el mandato popular pueden hacer lo que ellos o lo que su voluntad diga que hay que hacer. Ahí me das la posibilidad de preguntarte acerca de un tema que es tu tema, la legitimidad del poder. Porque es verdad, la idea soberanía del pueblo ruso es lo que le da legitimidad a la democracia. Exactamente. No hay otra. No hay otra. Hugo, eso es. Ahora, cuando vemos nuestros países y vemos el desarrollo de los populismos, yo creo que se abren dos caminos. Uno es el de la legitimidad populista, sí, que quiere decir de un sistema mayoritario, lo que el pueblo sin dice controles. Sin controles.
sin control. Lo que el pueblo dice es lo que corresponde, en transgresión o sin tener en cuenta que esa legitimidad popular o populista se enmarca en una legitimidad constitucional. Exactamente. Que sería el Estado de Derecho. Eso pasó con Menem y creo que puede llegar a pasar algo hoy en la Argentina, una tensión entre dos tipos de legitimidades, en donde siempre la que prima, yo creo que es la legitimidad constitucional, la del Estado de Derecho. Porque la democracia, así como la ciudadanía, no flota en el aire. Exactamente. Sino que se enmarca en el Estado de Derecho. Yo estoy absolutamente de acuerdo con vos, Hugo, simplemente cambiaría un poco el tiempo del verbo. Yo creo que debería nuestra democracia enmarcarse en el Estado de Derecho. Pero esa tensión es muy, muy fuerte y atraviesa dos siglos, ¿no? Porque esta idea de que, ante circunstancias excepcionales, el Estado de Derecho caduca frente al líder providencial que viene a resolver las cosas. Vos escribiste un libro muy importante que se llama La Argentina en emergencia permanente. La Argentina en emergencia permanente. Los populismos que acabás de definir muy bien, que intentan colocarse por encima de las restricciones constitucionales, son hijos, y eso hay que tenerlo muy presente, de los defectos de la democracia como empresa programática. Son hijos de grandes colapsos económicos, de grandes crisis económicas y de grandes procesos de empobrecimiento de la población, donde una población sin abrigo busca la tabla de salvación. Esto lo tenemos muy en claro en la historia latinoamericana y lo tenemos muy en claro, Hugo, lo sabés muy bien vos, lo tenemos muy en claro en la historia europea. Los fenómenos totalitarios, que felizmente no tenemos en América Latina, de Europa, son hijos de esas pavorosas crisis. Son hijos de la desarticulación de la guerra exterior y son hijos de la crisis económica, de las hiperinflaciones, de los grandes procesos de desocupación y demás. Por eso creo yo que la democracia constitucional, como la has definido también, o democracia republicana, como la llamo yo, necesita el aliento programático. No basta con rasgarnos las vestiduras, como hacen algunos líderes políticos, la república que está con tono patético y demás, sino que es necesario, en este caso sí, recuperar el aliento de Alberdi. Cuando decía que la república en la Argentina tiene una voluntad, un horizonte programático que alcanzar, que es el horizonte de progreso, el horizonte de desarrollo y, ya que entramos en el tema de la democracia de ciudadanos, el horizonte de que también planteó Sarmiento, de que el ciudadano tiene que adquirir una nueva naturaleza gracias a la educación y al disfrute de bienes públicos, ¿no? Una pregunta final, Natalia, porque ya estamos cerrando al tiempo, que tiene que ver con lo que... Se nos va el tiempo, qué lástima. Con la tercera distinción, que es la democracia ciudadana. ¿Cuál es la esperanza que tenemos frente a esta crisis que vos has explicado también, no solo argentina, sino mundial? ¿Cuál es la esperanza? Porque yo creo que hay una necesidad de creer en la sociedad. Y la democracia es laica. Es decir, hay una necesidad de creer de los ciudadanos. Exactamente. Bueno, la pregunta sería, ¿cuál es tu idea, tu opinión acerca de esta...? Bueno, es una esperanza laica, en primer lugar. Es una esperanza laica, curiosamente, que... Con el Papa, que nos puede ayudar, digamos. No, digo, pero retoma una palabra muy cargada, no solo del periodo laico de nuestra historia, sino de periodos anteriores, ¿no? La esperanza como una fuerza que a veces trasciende nuestra percepción no del todo optimista acerca de las circunstancias que nos rodean, ¿no? Creo que es una ciudadanía que viene cargada de promesas, ahí estoy muy de acuerdo con Roberto Bobbio, pero por otro lado hay que tener muy presente que nosotros en la Argentina tenemos que responder a un doble desafío en materia de derechos. Tenemos que responder a los desafíos de los nuevos derechos, que ya están instalados y que hemos avanzado bastante, debo decir, matrimonio gay, cosas de este tipo, derechos de género, es decir, la idea de que el ciudadano es libre para decidir él lo que mejor le compete, pero, y la ciudadana, por cierto. Por otro lado,
esta Argentina, con un 30% de pobreza, o un 27.8% como dicen las encuestas, es una Argentina que tiene que dar respuestas a la antigua concepción de la ciudadanía. Es decir, un ciudadano que no solo goza de los derechos individuales y de los derechos políticos, sino también de los derechos sociales. Y en ese repertorio de derechos, el más importante es el derecho al trabajo. Es decir, que la Argentina está frente a un desafío histórico muy clásico, que es el de reconstituir una civilización del trabajo. Porque estamos viviendo con una sociedad de dos tercios, y con un tercio afuera, con un tercio excluido, que vive mal, que está mal educado y que no ve él mismo el horizonte de la ciudadanía porque priman sobre él necesidades básicas insatisfechas.